Antes de empezar con el video, un saludo para y no olvides dejar tu comentario si quieres ser saludado en el siguiente video, y si gusta suscríbete y activa la campana para recibir una notificación cuando suba nuevo video. Sin más, comenzamos. Capítulo 29. Misión de nieve. Antes de comenzar este próximo capítulo, me gustaría decir, Santa Madre del Registro. 300 reseñas. Y 30 capítulos, escritos aún no publicados / editados, gracias a todos los que leyeron la historia y les gustó lo suficiente como para seguir leyendo. De, esa película fue genial. Naruto dijo mientras él, Sasuke y Neji salían del cine en la ciudad de Taka, nadie se daría cuenta de que actuaba de manera diferente, excepto aquellos cercanos a él. Sasuke le había preguntado a Naruto al respecto y le explicaron las absorciones. En efecto, Naruto había ganado aproximadamente 80 años en experiencia de batalla, comprensión avanzada en muchas formas de ninjutsu y taijutsu de Hashirama, y una feroz persona de batalla mezclada con un toque de sadismo de Zabuza, una mente analítica tan buena como la de Kakashi gracias a la combinación procesos de pensamiento y aspectos manipulativos de Mizuki. Aunque a veces todavía parecería tan despreocupado como un perro o un niño pequeño, Sasuke se encogió de hombros en respuesta a Naruto, estaba bien. Neji se rió entre dientes, pensé que era gracioso, la forma en que esas personas actúan para ganar dinero. Seguí imaginando los disparos reales, lo incómodo que hubiera sido para el actor muerto simplemente quedarse allí mientras el resto de la escena termina. Neji dijo con una clásica sonrisa de Hyuga, que era inquietantemente similar a la sonrisa de Uchiha. Lo que Sasuke reflejó, entonces, ¿crees que protegeremos al elenco de esta película? ¿O solo a un grupo específico? Él preguntó. Naruto se encogió de hombros, no lo sé, pero una cosa es segura, dijo mientras se apoyaba casualmente en un pequeño trozo de madera que brotó del suelo, estaremos listos para eso. Dijo con una sonrisa confiada. Neji sintió algo, así que activó su Byakugan, justo cuando la valla publicitaria detrás de ellos se hizo añicos. Naruto y Sasuke se cubrieron de los escombros, pero Neji centró su vista en la dama del caballo. Princesa Gale. Jadeó. Naruto escuchó el jadeo de Neji y miró a su alrededor, notando que un grupo de jinetes saltaba por el área de la valla publicitaria destruida y perseguía a la princesa. Tenemos que ayudarla. Gritó Naruto mientras disparaba hacia adelante con sus embudos de viento. Sasuke notó que Naruto se lanzaba hacia el frente del grupo y sacó sus herramientas de sellado, captura. No mates. Él ordenó. En 5 segundos, Sasuke sostuvo 4 copias de un sello recién escrito en su mano, sellando arte. Barrera de movimiento. Sasuke lanzó cada etiqueta detrás de él y Neji, cortando la segunda mitad del grupo de jinetes. Se volvió hacia la forma sorprendida de Neji y ordenó. Vamos Neji. Neji salió de su sorpresa por el sello y siguió a Sasuke, quien acaba de notar que Naruto se detenía frente al grupo de jinetes. Estilo de madera. Llamada forestal. Gritó Naruto mientras golpeaba sus manos contra el suelo. Los civiles miraron en estado de shock cuando las raíces de los árboles crecieron del suelo y recogieron a la mayoría de los caballos en el aire, deteniendo la carga por completo. Sasuke notó los pocos que se perdieron y agarró el brazo de Neji, prepárate. Dijo mientras se abría, un momento después, Neji fue lanzado por el aire hacia los jinetes. Paso suave. Presión de numeración. Neji declaró mientras aterrizaba al frente del grupo de caballos de carga. Con unos pocos golpes suaves, se durmieron a sus costados, arrojando a sus jinetes de los caballos al suelo. Naruto detuvo su chakra, Aniki. Ve a buscar a la princesa Gale. Podemos encontrarte con el Byakugan de Neji. Anunció mientras se reía de los jinetes agitados y confundidos que había atado en su técnica. Sasuke asintió y activó parcialmente su marca de maldición, te veo luego. Intenta encontrar a Kakashi-sensei. Anunció mientras saltaba en un borrón. Naruto apartó la vista de sus cautivos cuando los jinetes que Sasuke cortó finalmente llegaron, tal como lo hizo su sensei. Estos tipos estaban atacando a la princesa Gale. Naruto saludó mientras se preparaba para luchar contra los jinetes restantes. Kakashi. ¿Son estos tus ninjas? Kakashi suspiró cuando Naruto y Neji miraron al hombre que gritaba. Sí, lo siento, Sanyu. Kakashi dijo antes de volverse hacia Naruto, Naruto, este es nuestro cliente. Por favor, defrauda a él y a sus hombres. Naruto solo parpadeó, pero estaban persiguiendo, ahora ordenó Kakashi. Naruto sostuvo el sello de la serpiente, lo siento chicos, solo estaba protegiendo a la princesa.
dijo mientras su jutsu retrocedía y colocaba a los caballos y a los hombres nuevamente sobre sus pies suavemente. Sanju se puso de pie con una sonrisa, estás bromeando. Ese niño nos levantó del suelo con árboles. Estoy seguro de que los contraté. Dijo con una sonrisa antes de que uno de sus hombres le tocara el hombro. Sanju-san, ¿qué hay de la señorita Yukie? Preguntó. Sanju jadeó, ¿Por qué no dijiste algo antes? ¿A dónde fue? Preguntó mientras miraba a su alrededor. Neji se acercó al hombre, está bien. El cazador del equipo 7 está siguiendo su rastro. ¿Quieres que te muestre el camino? Preguntó educadamente. Kakashi le dio un codazo a Naruto mientras Sanju aceptaba la solicitud de Neji. ¿Por qué no puede ser más así con nuestros clientes? Naruto resopló y cruzó los brazos, como Mito-chan dijo una vez, es mejor que no te guste como a ti mismo que a alguien más. Citó con una sonrisa sabia. Kakashi levantó una ceja cuando Sanju envió a todos sus hombres de regreso a los terrenos de la caravana. ¿Quién es Mito-chan? Preguntó. Naruto parpadeó y sacudió la cabeza, lo siento. Uno de los recuerdos de Hashirama, ella era su esposa. Naruto explicó. Kakashi asintió lentamente, cierto, es probable que eso suceda a menudo. Naruto negó con la cabeza en negativo, no es frecuente, es solo que me he estado sincronizando con el conocimiento médico de Hashirama últimamente, el próximo será el conocimiento de Zabuza. Esta debería ser la última vez para él. Explicó mientras Sanju y Neji se acercaban a ellos. Sensei, ¿quieres que te guíe? Preguntó Neji. Kakashi asintió, claro, adelante. Naruto, muéstrale a Sanju-san la ruta escénica. Dijo con una sonrisa en los ojos mientras saltaba tras Neji. Naruto sonrió y rápidamente levantó a Sanju por los hombros y voló en el aire, siguiendo a Neji y Kakashi. ¡Oh Dios mío! Sanju gritó cuando los cuatro desaparecieron en la extensión norte de la ciudad. ¡Wosh! Yuki abrió los ojos y miró por la pequeña ventana redonda. Ella parpadeó cuando vio pasar a una gaviota. Parpadeó dos veces más antes de sentarse derecha, dándose cuenta de que estaba en el bote. ¡Sanju! Ella gritó. Arriba en la cubierta. ¡Sanju! Kakashi miró a Sanju, que estaba empezando a sudar y temblar de miedo. ¡Ayúdame! Por favor. Kakashi sonrió antes de asentir. ¿Sasuke, puedes enviar a la señorita Yuki a su habitación por un tiempo? Sasuke se levantó de su asiento en un barril y se paró frente a la puerta, activando su Sharingan, sonrió, seguro sensei. Un momento después, Yuki cerró la puerta de golpe para salir cuando ella accidentalmente hizo contacto visual con Sasuke. Para todos los demás, parecía que Yuki cambió de opinión y volvió a su habitación. Pero para ella era mucho más intimidante. Abrió la puerta de golpe y se encontró cara a cara con el gigante de ojos rojos que la secuestró del bar. Disculpe señorita Yukie, pero al director le gustaría que descanse un poco antes del gran rodaje. Dijo mientras una ola de intención asesina se movía sobre ella. Sintió miedo como nunca antes, así que asintió y volvió a su habitación, segundos después olvidando la razón detrás de su cambio de opinión. Sasuke se volvió hacia sus compañeros de equipo, listo. Neji sonrió mientras Naruto sonreía, muy impresionante Sasuke-san. Sanju dijo con una sonrisa. Naruto se acercó al capitán del enorme bote en el que viajaban, ¿cuánto tiempo más hasta que estemos en la tierra de las aguas nevadas? Preguntó. El anciano levantó una ceja al niño que volaba casualmente. No hace mucho, hijo, diría que unas 2 horas. Naruto asintió, necesitas un aumento de velocidad. El capitán sonrió, jaja. Claro niño, ¿sabes cómo cambiar la dirección del viento? Dijo mientras él y los pocos compañeros de equipo a su alrededor se reían. Naruto se rió con una sonrisa y asintió, sí señor. Dijo calmadamente mientras volaba en el aire detrás del bote. El capitán dejó de reír mientras la tripulación continuaba. ¿Acaba de decir que sí? Pensó el capitán cuando se volvió y miró detrás de su barco. Naruto respiró hondo y cerró los ojos, sosteniendo su mano, intentó por primera vez absorber el chakra de la naturaleza en su sistema, pequeñas marcas aparecieron lentamente en su rostro debajo de sus ojos. El capitán vio que Naruto estaba enfocando algo en sus manos, así que se volvió hacia su tripulación, vela completa. Venga una fuerte brisa. En unos instantes, la tripulación tenía las velas a toda velocidad, justo cuando Naruto soltó su chakra, estilo de viento sabio. Gran avance. El director de la película se sentó con su equipo de filmación, grabando mientras el chakra del viento impulsado por la naturaleza de Naruto voló el bote a un ritmo increíble. Este niño me hará rico. Pensó con una sonrisa. Esto es perfecto. Director. Esto es demasiado peligroso.
No podemos parar en este iceberg para filmar. El director despidió al capitán K. Los dioses de la película me dicen que esta es la ubicación perfecta. Atraca el bote ahora. Ordenó mientras caminaba hacia su equipo de filmación y comenzó a ordenarles que se prepararan para filmar. K casi suspiró, parece que esto va a ser mucho más complicado de lo que pensamos. Pensó al notar el brillo del metal sobre el iceberg. Neji, usa tu Byakugan para escanear el iceberg. Todos, prepárense para una batalla difícil. Kakashi ordenó a sus tres cargos. Al instante, los tres se prepararon, Ai-sensei. Neji miró la parte superior del iceberg justo cuando los miembros del reparto comenzaron a actuar. Los encontré. Tres ninjas, vistiendo algo que interfiere con mi visión de su sistema de chakras. ¿Cuál es el plan, sensei? Preguntó. Kakashi se quedó callado por un momento antes de responder. Naruto, tienes las jugadas defensivas más fuertes, así que quiero que protejas a la tripulación y a Yuki. Neji, Sasuke, toma a los dos que cargan. Yo me encargaré del que se alejará y entonces ven a ayudarte si lo necesitas. Naruto frunció el ceño, ¿por qué ese sensei? Preguntó. El ojo de Kakashi sonrió, porque el que retrocederá probablemente sea el líder, el más poderoso. Auge. Todos miraron hacia arriba para ver grandes cantidades de nieve cayendo, avalanche. Alguien gritó cuando todos comenzaron a correr hacia la nave. Kakashi se volvió Neji. Naruto. Los dos saltaron frente a la nieve que caía y comenzaron a girar, Kaiten. Los dos chakras giratorios se encontraron y resistieron toda la avalancha, los dos dejaron de girar después de un momento, ¿cómo sabes la defensa definitiva de los Hyūga? Preguntó Neji. Naruto sonrió, Yashi-sama me debía una. Byakugan de Neji recogió dos fuentes de chakra que se acercaban desde cada lado, Sasuke. Tu izquierda. Gritó cuando comenzó a correr hacia el más lento de los dos ninjas. Naruto saltó hacia atrás cuando Sasuke corrió hacia adelante, activando su marca de maldición en el camino. Kakashi levantó la vista hacia el ninja final que se encontraba justo por encima del pico. Parece que es mío. Sasuke aceleró hacia el ninja del snowboard con su marca de maldición brillante, demasiado fácil. El ninja de la nieve jadeó cuando Sasuke apareció en su camino, estúpido mocoso. Gritó mientras enviaba chakra a su tablero y disparó hacia adelante. Los ojos de Sasuke se abrieron cuando activó su Sharingan, manteniéndose fácilmente al ritmo del movimiento del ninja. El ninja de la nieve levantó un brazo para tratar de tender la ropa a Sasuke, pero Sasuke se agachó y pateó con su propio golpe. Los ojos del ninja de nieve se abrieron en estado de shock cuando Sasuke pateó la parte delantera de su tabla y lo levantó. El ninja giró en el aire para tratar de recuperar el equilibrio, pero Sasuke ya estaba allí, Chidori. La armadura del ninja de nieve brillaba y creaba una burbuja de chakra que el Chidori de Sasuke apenas rompió. La fuerza del encuentro de ataque de Sasuke con el escudo de la armadura hizo una explosión, arrojando al ninja de nieve al agua y Sasuke de regreso hacia la nave. Sasuke aterrizó con un rollo y levantó la vista con una sonrisa, demasiado fácil. Él declaró. Neji se puso de pie mientras una mujer ninja de nieve atacaba hacia él, asombro, ¿un niño pequeño piensa que puede manejarme? Dijo mientras comenzaba a formar sellos manuales. Neji escaneó su armadura con su Byakugan, entonces, el flujo constante de chakra mezclado con los grupos focales de canalización crea algún tipo de defensa en tu armadura? Preguntó Neji. La ninja de la nieve se estremeció en sus signos con las manos, ¿qué demonios? Ella preguntó. Neji se concentró mientras estaba desprevenida, 8 trigramas. Palma del cielo. A pesar de que Neji aún no había perfeccionado la técnica, todavía logró derribarla cuando se activó el escudo de chakra. Se sacudió el golpe y reinició sus signos con las manos, estilo de hielo. Tormenta de ingestión. Neji se extendió y destruyó la bandada de golondrinas de hielo que lo atacaron con un kaiten, siguiéndolo cargándola directamente. Saltó al aire y de repente, las alas mecánicas aparecieron detrás de su espalda, voló en el aire e hizo más señales, estilo de hielo. Prisión de hielo. Neji vio que el chakra se alimentaba de la nieve debajo de él, evitó las prisiones en ascenso saltando hacia un lado y continuó corriendo. Neji fingió estar huyendo, pero estaba dando vueltas para detenerse debajo de ella mientras sostenía una señal con la mano para enfocar el jutsu. Neji sonrió, mi golpe final. Pensó mientras sacaba un mango negro y una nota explosiva. Auge. La nota explosiva de Neji destruyó el hielo que lo perseguía y lo cubrió mientras enviaba un pulso de chakra a su arma. La ninja de la nieve se protegió los ojos de los escombros voladores antes de escuchar un extraño zumbido.
Miró hacia abajo para ver a Neji a mitad de camino con la espada del dios del trueno. Se acabó. La espada del dios del trueno atravesó el escudo sin resistencia, ya que estaba hecho de chakra puro y no aligerante. Neji aterrizó en el suelo agachado mientras envainaba su arma, la cabeza del ninja de nieve aterrizó a su lado mientras su cuerpo se estrellaba contra el suelo. Neji hizo una mueca mientras miraba el cuerpo de su primer asesinato, mejor consiga a Sasuke para la limpieza. Pensó mientras frenaba su inquietud y se volvió hacia el barco. Estilo de hielo. Ballena Jutsu Cuernos. Kakashi y su oponente gritaron al unísono mientras Kakashi usaba su Sharingan para copiar la técnica de su enemigo. El usuario de hielo se rió, muy bien Kakashi. Veo que eres tan poderoso como antes. Gritó el ninja mientras saltaba hacia atrás. Como Kakashi tenía el terreno elevado en este punto, sonrió bajo su máscara al ver a su equipo hacer un trabajo rápido con sus oponentes. Se acabó Nadare, ríndete ahora. Nadare se rió, no ha terminado hasta que Lord Otou tenga el Cristal X. Gritó cuando comenzó a formar más sellos. Hice Style, hice Spears. Kakashi cargó el chakra en sus pies y saltó sobre Nadare y su técnica, en el aire dio la vuelta, atrapando la otra tabla de ninja de nieve que Sasuke le arrojó. Nadare miró en estado de shock cuando la nieve de Kakashi regresó al bote, miró a su alrededor y vio a su cómplice masculino a la vista ya la mujer muerta en el suelo. ¿Qué no? Gritó con ira y un poco de miedo. Kakashi se puso a la vista de la nave y gritó, chicos de ataque completo. Naruto, que estaba parado en la parte trasera del bote, formó señas con las manos cuando Sasuke lanzó su sello de mejora de jutsu al aire. Estilo de agua. Jutsu de dragón de agua. El dragón de agua creció del agua y golpeó el sello de Sasuke, dándole más velocidad y sacando más agua del mar. Neji lanzó su espada por el aire, iluminando Senbon. Al enviar chakra a su espada, Neji lanzó 20 Senbon hechos de electricidad pura desde la cuchilla hacia el dragón, haciéndolo crujir con electricidad cuando se cerró en la posición de Nadare. Los ojos de Nadare se abrieron cuando el dragón se abalanzó sobre él, estilo de hielo, avalancha inversa. Gritó mientras hacía señas con las manos. Una gran cantidad de nieve se levantó debajo del dragón, formando una enorme pared de hielo y nieve entre Nadare y el dragón. ¡Oh! La explosión resultante bloqueó por completo la vista de Nadare y dividió el iceberg por la mitad, mientras causó una avalancha natural que empujó al bote, al equipo Kakashi y a toda la tripulación lejos del iceberg. Kakashi se paró en la proa del bote con la tabla de nieve en sus manos, Naruto a su izquierda goteando con agua fría mientras flotaba sobre el suelo, Sasuke y Neji se pararon a su derecha, Sasuke sosteniendo un pergamino con el cuerpo sellado de la muerte de Neji y Neji estaba de pie con su espada a su lado. El sol comenzó a ponerse detrás del iceberg que se derrumbaba cuando se partió por la mitad, brillando una luz heroica sobre los cuatro. Buen trabajo muchachos, ahora terminemos esta misión. Kakashi dijo con una sonrisa en los ojos. Ankut. Después del incidente, el bote lleno de gente finalmente atracó una hora más tarde, aunque todos decidieron dormir en el barco y salir temprano en la mañana en lugar de aventurarse en tierra por la noche, lo que les dio a Kakashi y al equipo tiempo para arrinconar a Sanrio en su habitación. ¿Por qué alguien enviaría un Honin y dos Chunin para evitar que hagamos esta película? Kakashi le preguntó a Sanrio. Sanrio sentado sudando, no estoy seguro, ¿coincidencia? Preguntó con una risita nerviosa. Sasuke observaba con su Sharingan al igual que Neji con su Byakugan, mentir. Dijeron al unísono. Sanrio se encogió de nerviosismo cuando Kakashi lo miró con su único ojo visible, dime o nos iremos ahora mismo. Él demandó. Sanrio se levantó de su silla, no. Debes quedarte para ayudar a la princesa. Él demandó. Naruto levantó una ceja, ¿te das cuenta de que ella es solo una princesa en el cine, verdad? Preguntó. Sanrio se puso rígida, jaja, sí. Lo sabía. ¿Tú no? Ja, ja, ja. Dijo nervioso mientras se sentaba de nuevo, evitando el contacto visual con nadie. Acostado. Kakashi se quedó callado por un momento, ¿es por eso que me solicitaste específicamente? ¿Es ella la que evacué hace años? Preguntó mientras se cruzaba de brazos. Sanrio dudó antes de asentir, sí, ella es Koyuki-sama. Dijo en voz baja mientras miraba su regazo. El ojo de Sasuke brilló en reconocimiento. La princesa Koyuki Kasahana del País de las Nieves, la princesa desaparecida. Vale 800.000 ryos y se entrega viva al actual líder del País de las Nieves, Lord Otou Kasahana. Recitó. Kakashi suspiró, muy bien, la escoltaremos allí a salvo todavía. La protegeremos hasta el final de esta película, luego terminamos. ¿Entiendes lo que digo?
boca casi insinuó. Sanryu asintió tristemente, entonces, solo ayudarás hasta que la película esté completa. Entonces nos dejaremos indefensos. Kakashi se crispó irritado, ¿estás pensando en el vaso medio vacío, Sanryu? Sanryu miró a Kakashi confundido antes de ponerse de pie, así que la protegerás sin importar nada hasta que la película esté completamente terminada. Él vitoreó. El sudor de los ninjas cayó sobre el hombre tonto, sí. Hasta que todo esté terminado o se nos pida que nos vayamos, tenemos que quedarnos. Dijo Kakashi. Sanryu sonrió antes de volver a verse nervioso, oh. Pero no puedes decirle a Koyuki sobre esto. O de lo contrario intentará irse de nuevo. Neji palmeó la cara, me gustaría que dijeras eso antes. Él murmuró. Todos se volvieron hacia él, ¿por qué? Preguntó Kakashi. Neji suspiró y abrió la puerta que estaba al lado de ella, que Koyuki estaba detrás con su oído hacia la puerta. Por lo tanto, ella cayó al abrir la puerta. La habitación permaneció en silencio hasta que Koyuki se puso de pie, Sanryu, no lo haré. Nadie puede vencer a mi tío. Es demasiado poderoso. Gritó mientras salía corriendo por la puerta. Kakashi miró a Naruto, quien sonrió, no te preocupes, ella no irá a ninguna parte esta noche. Mis clones de madera han cerrado todas las entradas y salidas. Ahora también están de guardia. Él dijo. Kakashi asintió, muy bien, supongo que todos deberíamos irnos a la cama entonces. Eventualmente Koyuki Ime se calmará y ella regresará a su habitación para descansar. Buenas noches a todos. Dijo mientras se alejaba. Sanryu se quedó en estado de shock cuando los tres muchachos salieron con calma, llevando las victorias de la batalla. Entonces, ¿cuál creen ustedes que debería ser el plan para la próxima porción? Preguntó Kakashi mientras cerraba la puerta de su habitación. Naruto, que ya estaba acostado en su cama, frunció el ceño confundido, ¿qué quieres decir, Sensei? ¿No tenemos que llevar a Koyuki a su castillo? Preguntó. Sasuke suspiró ante la idiotez de su hermano, Otouto, el señor de la tierra de nieve quiere que la capturen. No la rescaten. Neji asintió, no será tan fácil como llevarla al castillo y él simplemente se rendirá. Naruto frunció el ceño molesto, entonces, ¿por qué no podemos simplemente cortarlo en pedazos y terminar con eso? Sasuke pateó la espinilla de Naruto, regresa con nosotros, Naruto. Naruto sacudió la cabeza, ugh, lo siento. Eso fue hablar Zabuza, murmuró mientras comenzaba a frotar sus sienes. Kakashi se hizo cargo de la explicación, porque eso parecería que los ninjas de Konoha están tratando de apoderarse de la Tierra de la Nieve. Necesitamos una forma de hacer visible que estamos protegiendo a la princesa mientras descubrimos que no solo porque la quiere viva. Pero para frustrar su plan ya que parece ser el malo aquí. Sasuke asintió, entonces, ¿qué tipo de plan podemos usar para asegurar que parece que estamos actuando dentro de los parámetros de la misión? Kakashi y Neji se quedaron pensativos por un momento, no estoy seguro. Kakashi finalmente dijo. Naruto se encogió de hombros, podríamos seguir con la idea obvia y estúpida. Neji levantó una ceja al igual que Sasuke, ¿y qué es ese Naruto? Preguntó Kakashi. Naruto sonrió cuando se dio cuenta de que tenía un plan y los demás no lo hicieron, déjala ser secuestrada, luego ve a rescatarla. De esa manera tendremos que eliminar a todos los que la persiguen, ya que se interpondrán entre nosotros y ella. Sasuke parpadeó en estado de shock ante el plan estúpido pero sorprendentemente efectivo de su hermano. Neji asintió, parece ser nuestra mejor opción. Naruto sonrió, ahora solo tenemos que averiguar exactamente qué busca Dotou. Kakashi examinó sus recuerdos de su última misión en la Tierra de las Nieves y lo que Nadara le había dicho esta vez. El cristal X. Sasuke escuchó el susurro de su sensei, ¿qué cristal? Kakashi levantó la vista, dándose cuenta de que tenía la atención de su equipo, en ambas ocasiones, Nadara y yo hemos peleado, él ha afirmado que está tras un cristal X, solo podemos suponer que Dotou cree que está en posesión de la princesa Koyuki. Él explicó. Neji asintió, noté un extraño cristal en su collar con mi Byakugan. Sasuke asintió, como medida de precaución, deberíamos reemplazarlo con un falso hasta que sepamos con certeza cuál es el uso del verdadero. Naruto sonrió, puedo hacer eso fácilmente. ¿Cómo se ve Neji? Neji se lo describió a Naruto, quien hizo una réplica exacta con madera y se la pasó a Kakashi, buen trabajo, muchachos. Lo cambiaré mientras ella está dormida, ustedes tres se van a dormir ahora. Dijo Kakashi antes de desaparecer en una nube de humo. Din din, la princesa se ha escapado otra vez. Gritó Sanryu mientras tocaba el timbre de su mano. Kakashi y su equipo saltaron a su lado al lado de la gran caravana, donde fue vista por última vez.
preguntó Kakashi. Sanyu jadeó, estaba en su carruaje la última vez que lo revisé, pero eso fue hace media hora. Kakashi asintió antes de volverse así a su equipo, Naruto, encuéntrala y tráela lo antes posible. Neji, serás la retaguardia de la caravana. Sasuke, al frente. Haré un lienzo de la zona y para cuando estoy de vuelta. Quiero a Koyuki Hime aquí y protegido. Vete. Ai-sensei. Los tres cantaron antes de saltar para hacer su trabajo. Naruto asomó la cabeza en la caravana privada de la princesa y usó el agudo sentido del olfato de Akamaru para memorizar su aroma. Voló a lo largo del camino por el que había venido la caravana, justo antes de un gran túnel, olió su aroma a un lado del acantilado. Aquí es donde ella saltó. Naruto flotaba más alto en el aire, viendo las huellas de la princesa en la nieve. Te tengo ahora. Murmuró mientras comenzaba a volar en su dirección general. Koyuki corrió por la nieve hasta la cintura con una expresión extremadamente deprimida en su rostro. El tío Dotou nos matará a todos, no hay forma de que podamos ganar. Dijo enojada mientras empujaba más allá de un árbol. Grr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 r
dijo mientras salía corriendo. Kakashi suspiró y saltó hacia Sasuke, síguelo, asegúrate de que no se encuentre con una trampa o algo bien. Sasuke asintió y activó su Sharingan cuando lo alcanzó fácilmente y comenzó a seguir a Sanryu, esto no es tan divertido como antes. Murmuró por lo bajo. Naruto aterrizó y comenzó a caminar a través del túnel hacia la caravana, no hace mucho, princesa, están a las afueras de, ¿eh? Koyuki miró a Naruto confundido antes de darse cuenta de que estaba mirando hacia abajo, ella siguió su mirada para ver que las viejas vías del tren aparecían de repente bajo la nieve. ¿Son esas vías del tren? Preguntó. Ella asintió mientras él los pateaba, sus habilidades sensoriales de Mizuki pateando, chakra, hay chakra derritiendo la nieve. Pensó mientras miraba detrás de él. Un fuerte retumbar comenzó, Naruto, tengo un mal presentimiento sobre esto. Murmuró Koyuki. Naruto asintió y formó un clon de agua, lleva a Koyuki y me a la caravana ahora. Estaré allí pronto. Él ordenó. El clon recogió el estilo nupcial de Koyuki y comenzó a correr, Koyuki miró por encima del hombro, Naruto, ¿qué está pasando? Gritó mientras desaparecía a la vuelta de la esquina. Naruto pensó mucho mientras comenzaba a escuchar el ruido cada vez más fuerte. Podría ser una coincidencia, así que no puedo hacer nada drástico como destruir las pistas o la cueva en este lugar. Parece que tendré que detener el tren sin causar daños importantes. Pensó con una sonrisa mientras tomaba una postura baja y retiraba los brazos. La luz del tren entró en su visión y pronto el tren estaba cargando hacia él, sin mostrar signos de desaceleración. Naruto respiró hondo y hundió los pies en la nieve, esta es una oportunidad para probar mi fuerza. Gritó Naruto mientras lanzaba sus brazos hacia adelante cuando el tren lo golpeó. Sensei. Entra el tren. Neji gritó mientras escaneaba el túnel con los ojos, y uno de los clones de Naruto. Tiene a Koyuki Ime. Él declaró. Kakashi aterrizó al lado de Neji y comenzó a gritar órdenes a todos. Lleven la caravana a ese claro rápidamente. Luego hagan que todos entren. Luego se volvió para ponerse de pie con el Genin, ¿dónde está el verdadero Naruto Neji? Como Neji no respondió, Kakashi lo miró, solo para ver su expresión boquiabierta. Neji. Neji parpadeó ante lo que estaba viendo cuando el clon de agua apareció con Koyuki, Naruto está frenando el tren. Con sus propias manos. Neji exclamó. El clon del agua miró a Kakashi antes de saltar sobre ellos y continuó llevando a Koyuki al claro en la pendiente de la próxima colina, 30 segundos sensei. Declaró mientras despejaba a los dos. Neji luego se volvió hacia la cima de la colina, son Sanryu y el samurai. Están en el borde de la colina y están tomando una posición de batalla. Él explicó. Kakashi asintió antes de mirar hacia el túnel, donde escuchó el fuerte chirrido del metal raspando el metal, junto con el sonido del creciente grito de esfuerzo de Naruto. Los ojos de Kakashi se abrieron cuando el tren apareció lentamente desde el túnel, Naruto lo había frenado por completo ahora. Naruto saltó de nuevo para aterrizar frente a Neji y Kakashi, estaba sudando mucho pero tenía una amplia sonrisa en su rostro. Eso fue divertido. Declaró, aunque con el chakra senjutsu corriendo por mi cuerpo, probablemente podría haber detenido el tren en segundos en lugar de un minuto. Los tres se pusieron de pie en preparación de lo que sucedería ya que solo el primer carruaje había logrado salir del túnel, cuando de repente se abrió una escotilla en la parte superior. Un hombre levantado de la escotilla con la túnica real de la Tierra de las Nieves, Princesa Koyuki. El grito. Neji miró al hombre con su Byakugan, tiene un poderoso sistema de chakra y más de esa extraña armadura. Kakashi asintió, Totou. Él murmuró. Totou sonrió sombríamente, Koyuki, si te entregas a mí ahora, no mataré a todas estas personas. Él gritó. Koyuki se estremeció en su escondite, va a matar a todos. Pensó con miedo. Ella se quitó la guardia y corrió a la intemperie, no los dañen. Ella gritó. Los tres ninjas se sorprendieron ante la estupidez de Koyuki, mierda. Prepárense chicos. Ordenó Kakashi. Naruto tomó una postura cuando el tren comenzó a moverse nuevamente mientras Neji simplemente comenzó a retroceder. Los samuráis están llegando. Totou. Tu reino de terror termina aquí. Sanryu gritó desde la cima de la colina. Todos miraron hacia la colina con los ojos muy abiertos cuando cientos de samuráis comenzaron a correr hacia el tren que se acercaba lentamente con las espadas en alto. Totou sonrió cuando el segundo carruaje se abrió, fuego. Él ordenó. Cientos de kunai fueron lanzados desde el tren, cada uno armado con notas explosivas. ¡Boom!
Todos miraron en estado de shock que toda la ladera estaba cubierta de fuego y humo. Un silencio misterioso cayó sobre el campamento antes de que, de repente, el humo comenzara a doblarse alrededor de algo que bajaba la colina a velocidades locas. Irrumpiendo desde el fondo de la nube de humo, Sasuke apareció en la tabla de nieve robada de antes y continuó haciendo zoom en el tren, mientras el humo se aclaraba detrás de él. Mostrando una barrera disipadora que había protegido a todos los samuráis aturdidos y silenciosos. Sasuke sacó su Kusarigama mientras Doto agitaba su brazo, la segunda ronda. Fuego. Sasuke envió chakra a uno de los sellos de su cadena, parte de sellado. Magnetismo completo. Todos los kunai se doblaron en su camino y comenzaron a seguir el peso de su arma. El tirón magnético incluso logró inclinar el tren de hierro en su dirección y juntar las espadas de cada uno de los samurai. Totou miró en estado de shock mientras Sasuke saltaba con su tabla, volteándose a través del espacio entre el primer y el segundo carro. Sasuke desactivó el magnetismo de su arma mientras despejaba el tren. Totou se giró y miró horrorizado mientras todos los kunai explosivos impactaban el tren. ¡Boom! El tren se volcó fuera de las vías y desapareció del costado del acantilado en un fuego ardiente. Todos miraron en estado de shock cuando Sasuke se levantó del acantilado gracias a que su arma estaba arrojada en el acantilado. Bueno, eso fue divertido. Dijo con una sonrisa tranquila mientras levantaba su tabla y volvía a envolver su cadena alrededor de su pecho. Así es como debería pelear mi Aniki. Exclamó Naruto mientras corría y le daba un abrazo armado a Sasuke. El equipo de samuráis y películas comenzó a animar en celebración al alejarse del ataque de Doto. Neji se paró junto al silencioso Kakashi. Sensei, algo se siente. Kakashi asintió. Uf. Eso fue demasiado fácil para una pelea contra un supuesto señor tecnológico. Neji activó su Byakugan y escaneó el acantilado. Jadeó al ver lo que venía. Uno de los carruajes se ha roto. Está volando. Él exclamó. Kakashi parpadeó en estado de shock antes de mirar hacia el norte. La risa de todos se detuvo cuando el carruaje voló por encima de la cabeza con Doto parado en el techo. Buen intento, Leaf Ninja. El grito. El macho Chunin de antes estaba parado en la parte inferior del carruaje volador. ¡Ah! Gritó cuando su mano se separó y se lanzó hacia Koyuki, agarró su capa y en unos momentos la había llevado con éxito a bordo de la aeronave. Kakashi inmediatamente entró en acción. Naruto. Persíguelos. Ordenó mientras sacaba el verdadero cristal X de su bolsillo y lo lanzaba al aire. Naruto inmediatamente voló por el aire y atrapó el cristal antes de continuar después de que la nave de guerra desapareciera en la distancia. Kakashi se giró hacia todos los que estaban en tierra. Sasuke. Neji. Sigue a Naruto. Aseguraré esta área y luego te seguiré tan pronto como puedo. Sasuke saltó a la tabla de Snowboard y usando el poder de su sello de maldición se enfocó a través de su pierna, disparó a velocidades locas a través de la nieve, arrastrando a Neji detrás de él. Déjame entrar. Gritó Naruto cuando atravesó la pared de la aeronave y rodó adentro. Estaba cubierto de cortes superficiales de los copos de hielo en el aire frío. Naruto levantó la vista antes de agacharse bajo un golpe, rodó hacia un lado antes de patear al atacante y sacarlo del agujero por el que ingresó. Naruto se puso de pie y levantó una ceja a los tres espadachines que lo rodeaban. Casi no hay chakra de los tres. Si estos tipos tuvieran suerte, podría confundirlos con estudiantes de la academia. Pensó mientras los tres sacaban sus cuchillas. Naruto rió abiertamente. Llamas espadas a esas cosas insignificantes. Gritó cuando su esencia demoníaca comenzó a mostrarse ligeramente. Los tres hombres sudaban, pero sus guardias no fallaron, hasta que Naruto azotó a Kubikiri Bocho. Esto es una espada. Anunció mientras comenzaba a reír sádicamente y atacó al enemigo frente a él justo cuando una inundación de otros espadachines y algunos ninjas de bajo nivel entraron en la gran sala. Bofetada. ¿Dónde está el cristal hexagonal? Toto gritó cuando su sobrina cayó al suelo. Ella lo miró con miedo. No entiendo, ese es el cristal. Dijo ella con miedo. Toto atravesó el falso en el suelo y lo pisoteó, rompiéndolo en pequeñas astillas. Eso fue un pedazo de madera morada. ¿Crees que soy un imbécil? El grito. Se movió para abofetearla nuevamente cuando Nadare entró corriendo en la habitación. Señor, uno de los ninjas logró subir a bordo de la nave de alguna manera. ¿Cuáles son nuestras órdenes? Toto frunció el ceño antes de caminar hacia sus monitores y localizar la pantalla que muestra una transmisión en vivo desde la sala principal de su buque de guerra. Sus ojos se abrieron cuando Naruto luchó contra los 50 oponentes con nada más que su espada, una sonrisa oscura en su rostro todo el tiempo. Toto frunció el ceño mientras observaba a Naruto por unos segundos. Dile a tu Chunin que lo atrape, vivo si es posible.
Él podría saber dónde está el cristal. Él ordenó. Nadare asintió antes de salir corriendo de la habitación para cumplir las órdenes de su señor. Totou se sentó en su gran silla y continuó mirando las imágenes mientras Koyuki se ponía lentamente de pie, mirando las pantallas, vio la determinación de Naruto y recordó las cosas que él le dijo. Deja de intentar hacer que me rinda. Nada puede matarme hasta que complete mi objetivo. Como dije, nada puede matarme todavía. Se miró las manos con tristeza. Naruto, él está poniendo todo en esto solo porque su pueblo se lo pidió. Levantó la vista hacia su tío antes de mirar las numerosas armas en la pared. Si un niño puede arriesgar su vida por su pueblo, yo también puedo. Mi gente cuenta conmigo. Pensó mientras agarraba una de las cuchillas cortas en su mano. Los ojos de Totou se agrandaron cuando vio un poco de luz reflejada en la pantalla. Ey, retrocede un segundo. Ordenó a uno de sus hombres de seguridad. El hombre rebobinó el metraje y lo congeló en un punto donde Naruto simplemente cortó el estómago de un hombre, Sumin. La imagen se amplió y mostró a Naruto mirando directamente a la cámara con una sonrisa de dientes en su rostro. Totou se entrecerró al ver el verdadero cristal exatado a la cuerda que sostenía entre sus dientes. Totou se puso de pie, enciende el megáfono. Dame el micrófono. Ordenó cuando se volvió y subió a la barandilla para pasar por alto la sala de máquinas. Al ver entrar algo de luz en su visión periférica, giró hacia su izquierda. Sus ojos se abrieron cuando Koyuki se lanzó hacia él, la cuchilla corta brillando a la luz, muere. Ella gritó. Koyuki se estrelló contra su tío, derribándolo por la barandilla. Ella lo miró sorprendida cuando él desapareció del balcón, su micrófono cayó al suelo y se hizo añicos. Bajó la mirada hacia la hoja y miró confundida cuando notó que no había sangre en la hoja. Ah, el mismo espíritu de lucha que tu padre tuvo una vez. Koyuki levantó la vista en estado de shock cuando el tío voló y se paró en el balcón con sus alas mecánicas. Y aquí pensé que eras inútil. Dijo con una sonrisa malvada. Ella fue a apuñalarlo nuevamente, pero Nadare la agarró por detrás y apareció desde el pasillo. Señor, Misore ha entrado en combate con el ninja. ¿Qué quiere que haga con ella? Preguntó mientras empujaba a Koyuki de rodillas. Totou sonrió malvadamente. Nadare, ve a ayudar a Misore. Ese niño tiene el cristal en su poder, lo necesito lo antes posible. Le daré a mi encantadora sobrina. Totou ordenó mientras comenzaba a caminar hacia Koyuki. Nadare asintió antes de volver a correr por el pasillo para ayudar a su discípulo a luchar. Totou agarró bruscamente a Koyuki y la sentó frente a las pantallas para que ella pudiera mirar a Naruto morir. Capitán, diríjase al Pozo de los Tesoros. Estamos listos. Koyuki observó la pantalla mientras Naruto se defendía contra una descarga de proyectiles y jutsus. Naruto, debes ganar. Naruto sonrió mientras balanceaba su espada en el aire, lanzando una descarga de kunai a un lado. ¿Cuánto tiempo más hasta que aparezca alguien desafiante? Pensó mientras lanzaba un gran avance, haciendo volar a todo y a todos al lado opuesto de la habitación. Naruto sostuvo un cartel con la mano, Club de Agua Jutsu. Gritó mientras balanceaba su espada. 100 clones de Naruto saltaron del agua sellada dentro de la hoja y se lanzaron de cabeza contra sus oponentes, explotando al contacto y lanzando a sus oponentes fuera del agujero que atravesó la pared en su entrada, demasiado fácil. Pensó mientras caminaba hacia adelante y apuñaló su espada en el suelo, dejándola absorber lentamente el agua restante. Los instintos animales de Naruto le permitieron escuchar algo volando por el aire detrás de él, se puso en guardia para ver una cuchilla desde el exterior de la nave y aguantar. Explosión de iluminación. La pared explotó hacia adentro y cayó Sasuke y Neji, cada uno sosteniendo sus armas. ¿Cómo diablos llegaron aquí? Preguntó Naruto. Sasuke sonrió, esta tabla puede tener una velocidad seria, mezclar eso con un sello antigravedad y el hecho de que ustedes simplemente pasaron volando por el borde de una montaña. Explicó mientras volvía a envolver su cadena alrededor de su pecho, sosteniendo el tablero a la espalda en el proceso. Naruto estaba a punto de responder cuando Neji gritó, pato. Naruto se agachó cuando un puño de metal pasó por encima de su cabeza por detrás. Sasuke rápidamente se zafó cuando el puño se alojó en el suelo donde estaba parado. El cable conectado al puño llevó al portador y aterrizó agachado en el centro de los tres ninjas. Misore se puso de pie, giró lentamente analizando a sus tres oponentes antes de detenerse en Sasuke, tú tomaste mi tablero. Dijo mientras el cable se retraía por completo y apretó el puño. Sasuke parpadeó en su Sharingan, ustedes dos manejan a los otros matones y luego van a buscar a Koyuki.
Este tipo quiere mi nuevo juguete, sonrió Sasuke mientras sonreía de Sharingan, y no me voy a despedir de él en silencio. Neji sujetó el mango de la cuchilla desactivada en la línea del cinturón, Taicho, vámonos. Naruto sonrió mientras él y Neji corrían por el pasillo de donde venía Misore, ¿todavía me llamas Taicho Aye Neji? Preguntó Naruto retóricamente cuando los dos salieron del campo de batalla de Sasuke. Sasuke parpadeó y activó sutilmente su genjutsu, visual jutsu. Vértigo. Misore se crispó antes de sonreír, genjutsu. Ja, eso no funcionará en mi niño. Mi armadura lo impide. Misore gritó mientras comenzaba a pisotear lentamente. Sasuke frunció el ceño cuando descubrió que Misore decía que era verdad, pero con su Sharingan, Sasuke pudo evadir fácilmente cada golpe que Misore lanzó, gordo gordo. Pensó Sasuke mientras se agachaba bajo un columpio y pateaba la barbilla de Misore. La patada impactó, pero Misore simplemente dio un paso con el golpe, je, pateas fuerte para un niño. Sasuke dio un salto hacia atrás y frunció el ceño. Es un bruto, así que no importa cuánto más rápido sea que él, no importa. Y esa maldita armadura impide que mi chakra lo afecte con genjutsu. Ninjutsu lo es. Pensó mientras Misore cargaba de nuevo. Desira. Gritó Misore mientras lanzaba un golpe al pecho de Sasuke. Sasuke se levantó de un salto y realizó una voltereta frontal, alejándose del brazo de Misore para apalancarse, se abrió en el aire y pateó detrás de él, empujando a Misore un paso adelante. Sasuke aterrizó y formó señas con las manos cuando Misore se dio la vuelta, Chidori. La armadura de Misore brillaba y apareció la burbuja de chakra de la armadura, bloqueando al Chidori y haciendo otra explosión, lanzando a los dos separados. Sasuke sonrió mientras aterrizaba agachado en la pared, usando su chakra para pegarse. Bien, también detiene mi ninjutsu. Ahora esto es un desafío. Sasuke pensó mientras su Sharingan se extendía más rápido, mientras analizaba todo lo que podía sobre la armadura, se concentró en la placa del cofre, lo rompí con mi Chidori. Misore se puso de pie, eso lo hace. Gritó cuando comenzó a formar sellos. Sharingan de Sasuke copió los sellos mientras ambos sacaban la nieve que caía de cualquiera de los agujeros en las paredes. Estilo de hielo. Explosión violenta. Los dos ataques chocaron, pero los ojos de Sasuke se abrieron cuando su copia fue invadida y tuvo que saltar a un balcón para evitar ser golpeado, al infierno. Su chakra se amplificó. Pensó Sasuke. Sasuke fulminó con la mirada a Misore, quien comenzó a formar más sellos que Sasuke copió, esta vez Sasuke vertió más chakra del necesario en el jutsu. Estilo de hielo. Bolas de nieve de fuego rápido. Esta vez, los dos jutsus tenían la misma fuerza y distribución, lo que hizo que Misore frunciera el ceño cuando la nieve comenzó a caer a su vista. Levantó la vista para ver que Sasuke ya no estaba en el balcón y comenzó a mirar alrededor para encontrarlo, devuélveme mi tabla mocoso. Misore gritó cuando comenzó a formar más sellos que el Sharingan oculto de Sasuke copió. Estilo de hielo. Blitzart. Los ojos de Sasuke se entrecerraron al ver la nieve levantada y comenzaron a girar alrededor de Misore, morón, mi Sharingan puede verlo claramente. Pensó Sasuke mientras golpeaba una cápsula de sellado en su cinturón, sellando sus utensilios de sellado. Misore, al ver que Sasuke no se escondía en la nieve, terminó su jutsu. ¿Dónde estás, chico? Gritó mientras caminaba con calma como si nada de lo que Sasuke pudiera hacer pudiera dañarlo. Sasuke sonrió mientras terminaba sus sellos, los arrojó entre la nieve que caía para que Misore no se diera cuenta. Sasuke luego saltó para pararse frente a Misore, no puedes golpearme. Y no puedo lastimarte. Entonces, ¿cómo va a terminar esto? Preguntó Sasuke. Misore sonrió cuando Sasuke finalmente se hizo visible, simple, te mato y recupero mi tabla. Sasuke levantó una ceja antes de levantar el tablero de su espalda y tirarlo al suelo entre ellos. Tú consigues el tablero, yo me voy. ¿Trato? Preguntó Sasuke. Misore sonrió mientras comenzaba a correr hacia su tabla, tomo mi tabla y tú mueres. Dijo mientras daba el último paso y se agachó para agarrar su tabla. Los cuatro sellos alrededor de Misore se iluminaron y se unieron en una línea caliente mientras Sasuke sostenía un sello de tigre con una mano, sellando arte. Valor ácido. Una línea de ácido salió de los sellos e hizo un cuadrado alrededor del confundido Misore.
El ácido ardió en el piso y de repente, el pedazo de piso de 4 metros cuadrados en el que estaba parado, cayó de la estructura del barco. Misore actuó lo más rápido que pudo y se agachó para agarrar su tabla, solo para mirar en estado de shock mientras levitaba en su lugar y cayó, viendo los sellos antigravedad en su parte inferior. ¡No! Misore gritó cuando se perdió de vista. Sasuke sonrió y saltó sobre el agujero, recogiendo el tablero en el camino. Plana exitoso. Él murmuró. ¡Ah! Sasuke se dio la vuelta y vio la mano extendida de Misore agarrando el borde del agujero y tirando de él hacia arriba. Ni un segundo después Misore se paró en el borde del agujero sonriendo. No pensaste que sería tan fácil, ¿verdad? Sasuke frunció el ceño. Plan B lo es. Pensó Sasuke mientras activaba su marca de maldición para cubrir todo su cuerpo. Misore se echó a reír. Tendré mi tablero. Y tu vida. Gritó mientras lanzaba su puño hacia Sasuke. Sasuke esperó hasta el último segundo para agacharse bajo el puño antes de colocar un sello listo en el puño de Misore, parte de sellado. Colección estática. Se formó toda la electricidad estática en las cercanías y, como era pura electricidad, atravesó a Misore a través de su cable metálico y su armadura, aturdiéndolo por un momento. Sasuke corrió hacia adelante mientras cargaba su chakra del sello de la maldición. Oscuridad Chidori. Gritó mientras golpeaba su aligerado puño hacia adelante. El escudo chakra de Misore salió para protegerlo, pero con la grieta que lo debilitaba y el jutsu dominado de Sasuke, se hizo añicos y el puño de Sasuke golpeó el pecho de Misore y salió por la espalda. Sasuke se detuvo por un momento antes de liberar su brazo y empujar a Misore hacia atrás. El cadáver del ninja de la nieve cayó por el agujero que Sasuke hizo y cayó hacia el suelo. Sasuke regresó y tomó el tablero y lo colocó de espaldas. Buena pelea, ninja-san. Dijo Sasuke asintiendo mientras desactivaba su marca de maldición y su Sharingan. Miró por el agujero y notó que la nieve estaba despejando, asomó la cabeza y abrió mucho los ojos al ver que el barco se dirigía a un gran campo rodeado de grandes pilares. Shuriken Shadow Clone Jutsu. Iluminándose en Bonjutsu. Los shuriken electrificados atravesaron a los últimos 20 oponentes de Naruto y Neji cuando saltaron del último pasillo. Estilo de hielo. Sakura Dragon Jutsu. Neji saltó delante de Naruto y dijo, Kaiten. El dragón de hielo azul oscuro se hizo añicos al golpear el escudo del chakra. Neji se detuvo y saltó cuando Naruto lanzó otro jutsu, apuntando directamente a Nadare. Estilo de agua. Jutsu de dragón de agua. Nadare sonrió y saltó sobre el ataque con calma, aterrizando frente a los dos en cuclillas. Luego se levantó y se cruzó de brazos. Entonces, tú eres el que tiene el cristal real. Dijo mientras miraba a Naruto. Naruto sonrió y sacó el cristal de su bolsillo. Oh, ¿quieres decir esto? Preguntó mientras se ponía el collar. Si lo quieres, ven a buscarlo. Dijo Naruto mientras sacaba su espada. Neji, que tenía su Byakugan activado, vio el suelo entrar en su visión cuando la aeronave comenzó a descender. Taicho, estamos casi en el lugar. Él susurró. Naruto sonrió y sostuvo su espada en el aire, Jutsu Hidden Mist. Declaró, haciendo que una ligera neblina llenara la habitación. La sonrisa de Nadare vaciló, ¿qué sentido tiene que nos haga a todos ciegos? Nadare pensó mientras saltaba silenciosamente a un lado y comenzaba a tratar de escuchar a los dos. Neji, que podía ver bien gracias a su Byakugan, y Naruto, que estaba usando la matanza silenciosa para sentir su camino a través de la niebla, se encontraron en el lado opuesto de la habitación tan lejos de Nadare como pudieron. Neji vigilaba mientras preguntaba, ¿Plan Taicho? Naruto sonrió, te distraes con tu fuerte espada de sable, ya que él es un jonin que podrá esquivar. Al menos hasta que lo derribe un poco. Neji frunció el ceño, ¿crees que un plan tan simple funcionará en un jonin? La sonrisa de Naruto se amplió en una sonrisa, estos ninjas confían demasiado en esa armadura, tendrá demasiada confianza y esperará que estemos tan desfavorecidos como él. Así que lucha con torpeza pero ten cuidado. Naruto explicó mientras hacía un clon de madera solo con su chakra. Naruto le pasó su espada al clon y desapareció en la niebla, y bien. ¿Qué estás esperando? Ese clon necesitará ayuda con esa distracción. Neji asintió y corrió directamente hacia Nadare y activó su espada, haciéndolo visible en la niebla como el gran resplandor amarillo. El clon de Naruto gritó en voz alta mientras se balanceaba, lo que facilitaba que Nadare esquivara el ataque. Ja. Esta niebla no tiene valor si puedo verte y oírte.
Nadare gritó mientras pateaba al clon de Naruto, que Neji bloqueó con su espada. La electricidad atravesó el cuerpo de Nadare y lo lanzó hacia la pared. Nadare golpeó la pared con un ruido sordo y un grito de dolor, levantó la vista a tiempo para esquivar el próximo golpe del clon. Nadare maldijo cuando tomó una decisión. Esto será arriesgado, pero si funciona, he ganado contra estos malditos mocosos al instante. Pensó mientras se daba vuelta y corría por la pared con su chakra. Nadare giró y formó sellos manuales que no había formado en muchos años desde que aprendió a manipular hielo y agua, estilo de agua. Condensación. La niebla se convirtió en agua y cayó al suelo, dando a Nadare una visión clara de Neji y Naruto. ¿Ahora qué mocosos? Te mataré fácilmente. Dijo mientras se ponía de pie, a punto de caer sobre ellos. Eso es lo que piensas. Los ojos de Nadare se abrieron cuando se dio la vuelta, universo. Naruto gritó cuando su enorme fuerza de chakra golpeó el escudo de Nadare con suficiente presión para lanzarlo hacia Neji a velocidades casi imposibles de rastrear. Neji se limitó a pararse con su espada en alto mientras Nadare estaba cortado por la mitad en la hoja del rayo. El clon arrojó la espada de Naruto hacia él y se disipó en un tronco. Cuando Neji se volvió hacia el verdadero Naruto, estamos cerca de aterrizar, y Totou tiene a Koyuki en la cubierta de salida. Informó cuando Naruto volvió a envainar su espada y cayó al suelo. Naruto se puso de pie con una sonrisa, ve directamente allí. Subiré y sacaré a cualquiera hasta que esté arriba. Después de todo, es el collar que quiere. Dijo Naruto mientras volaba y Neji comenzó a correr hacia el oponente final. Sasuke colgó del fondo de la nave aérea usando chakra a través de sus manos, ¿por qué pensé que era una buena idea? Murmuró para sí mismo mientras la nave se acercaba al suelo. Sasuke vio a Totou volar desde la parte delantera del barco con Koyuki en sus manos justo cuando el barco comenzó a ser decente. Esa es mi cola. Sasuke apuñaló la hoja de su arma en la nave y dejó que se desenredara mientras sostenía el otro extremo. En unos momentos lo arrastraban por el aire detrás de la nave mientras usaba chakra para pegar sus pies a su nueva tabla. En cualquier momento ahora. Pensó mientras intentaba ver a través de la nieve que le golpeaba la cara. La nave comenzó a disminuir, por lo que Sasuke comenzó a caer. Utilizó el impulso para balancearse a una velocidad ridícula que incluso tuvo que activar su Sharingan solo para ver el nivel del suelo claramente. Justo después del punto medio de su swing, Sasuke empuja su chakra a través de la cadena de su arma, volviendo a sellar su espada en la cadena y liberándolo de la nave. Golpeó el suelo a velocidades cercanas a Mach y rápidamente se hizo cargo de la nave en su camino para alcanzar a la princesa y su captor. Estoy guardando esto. Gritó mientras abordaba la nieve y el hielo en un borrón. ¡Boom! Los ojos de Sasuke se abrieron y miró hacia atrás cuando la nave aérea explotó, la onda de choque lo golpeó y fue impulsado por la fuerza masiva cuando grandes trozos de acero se estrellaron contra el suelo detrás de él. Pie de aire. Naruto pateó al último espadachín a través del cristal en el techo y voló hacia el aire despejado, mirando hacia abajo, sonrió mientras finalmente tenía una buena vista de Totou y Koyuki huyendo hacia el centro del gran campo. Ganaste, no te vayas tan fácilmente. Proclamó mientras disparaba hacia adelante a velocidades de Mach, solo para mirar detrás de él cuando sintió un pulso de chakra. ¡Oh! Estúpida idea, estúpida idea. Neji coreó mientras colocaba las últimas 20 etiquetas explosivas en el interior de la cubierta de vuelo. Detente Neji, solo detente. Murmuró antes de agarrar una gruesa lámina de acero y sujetarla a su espalda mientras se sentaba en la barandilla al aire libre frente a donde Totou acababa de correr hacia él. Neji miró hacia abajo y vio a Sasuke alejarse de debajo de la aeronave, luego levantó la vista para ver a Naruto volando por el aire. Es la única forma en que voy a seguir, mierda. Dijo mientras cerraba los ojos y pulsaba su chakra. ¡Boom! La explosión disparó la pieza de acero contra la que se encontraba así adelante más rápido de lo que podría haber imaginado, incluso con los ojos cerrados, pudo ver gracias a su Byakugan cuando alcanzó a Sasuke y Naruto y apenas los alcanzó antes de que tuviera que saltar. En el aire mismo cuando la placa de acero se clavó en el suelo, abrió los ojos cuando saltó y se agitó en el aire cuando entró en el gran campo y comenzó a caer al suelo nuevamente. Su Byakugan vio a Sasuke acelerando detrás de él y a Naruto casi por encima de él. Levantó el brazo y agarró el brazo de Naruto con un agarre de mono cuando los tres se detuvieron de forma repentina pero segura a unos 30 metros de Totou y su prisionero, justo cuando el fuego en la aeronave golpeó su motor y fue completamente destruido. Neji respiraba con dificultad mientras desactivaba su Byakugan. Naruto se rió entre dientes, maldita sea Neji, qué manera de mostrarnos.
Él dijo. Sasuke levantó su tabla y la selló en una de sus cápsulas, gracias por el aumento de velocidad. Ahora, ¿cómo vamos a derribar a este tipo sin dañar a Koyuki? Naruto sonrió y dio un paso adelante mientras Dotou sostenía un kunai en la garganta de la princesa, no te acerques más o ella muere. El grito. Los tres se congelaron y Naruto sonrió antes de sacar el collar de su bolsillo, pero Dotou-chan, ¿no es esto lo que realmente quieres? Preguntó mientras agitaba el cristal hexagonal en el aire. Dotou sonrió, sí, y lo entregarás o la mataré. Naruto frunció el ceño antes de que Sasuke se adelantara y le quitara el collar, ¿lo quieres? Ve a buscarlo. Gritó Sasuke mientras arrojaba el collar sobre Dotou y hacia el lado opuesto del pozo. Dotou arrojó a Koyuki al suelo e inmediatamente se puso detrás del collar, dejando que los tres miembros del escuadrón rodearan a Koyuki y al pozo en un círculo protector. La princesa Koyuki dejó escapar un suspiro de alivio, lo siento, Naruto, intenté detenerlo, pero su armadura evitó que mi puñalada fuera efectiva. Por favor, debes derrotarlo o nunca seremos libres. Ella rogó. Naruto miró por encima del hombro a Koyuki cuando Dotou recogió el collar, ¿de verdad quieres la libertad de este país? ¿Crees que es posible? Preguntó con escepticismo. Koyuki asintió mientras se levantaba, creo en mi gente, y creo en ti. Dijo con la primera lágrima real en sus ojos que había llorado en años. Naruto sonrió, al igual que sus compañeros de equipo, bueno, supongo que tendremos que vencerlo entonces, no podemos dejar que las creencias de una princesa se rompan ahora, ¿verdad? Preguntó mientras Neji y Sasuke estaban a su lado. Sasuke y Neji asintieron, que no podemos Dotou. Neji tomó una postura defensiva cuando Dotou se volvió hacia ellos nuevamente, plan Taicho. Naruto miró a su hermano, tú eres el analizador. Plan. Sharingan de Sasuke giró mientras analizaba la armadura de Dotou. Su armadura es más avanzada que las otras, pero deberíamos poder romperla de la forma en que rompí la de los otros ninjas. Teniendo en cuenta que es el autor intelectual detrás de la tecnología avanzada en este país, creo que tú deberías absorberlo. Sasuke explicó. Naruto asintió con la cabeza cuando Neji levantó una ceja confundido ante el comentario de absorber, está bien, Neji protege a Koyuki y evita que Dotou acerque ese cristal al pozo. Aniki, es hora de mostrar nuestros movimientos combinados. Dijo con una sonrisa. Sasuke reflejó la sonrisa mientras Dotou gritaba con victoria, hazte a un lado antes de que te mate mocosos. Ahora que tengo el cristal, nada puede detenerme. Sasuke comenzó a formar sellos mientras Naruto llamaba la atención de Dotou, jodidos. La única forma en la que has logrado cualquier cosa en tu vida es a través de tu hermano. Eres una pieza de perrito. Naruto gritó con una sonrisa arrogante en un intento de enojar a su oponente. Dotou se enfureció de ira y colocó el cristal en su bolsillo antes de tirar de su puño hacia atrás, estilo de hielo. Twin Black Dragon Jutsu. Dos dragones de hielo negro se desprendieron de sus puños cuando Sasuke terminó sus sellos y Naruto levantó las palmas. Estilo de fuego. Dragón Flame Jutsu. Decapitando las ondas de aire. Combinación. Hojas de llama de dragón. Las llamas de fuego supercaliente chocaron con los dragones de hielo y causaron una gran explosión que destruyó los dos ataques poderosos. Dotou apareció del humo, usando sus alas para volar directamente hacia ellos a altas velocidades, golpeó hacia adelante nuevamente, liberando a otro dragón. Jutsu Dragón Negro. Naruto comenzó a girar mientras volaba de cabeza hacia el dragón, mientras Sasuke escupía una bola de fuego. Jutsu Fireball. Estilo de viento. Tsuga. Combinación. Klaus Diamantes encendido. El fuego envolvió a Naruto e hizo un torbellino de llamas a su alrededor, lo que le permitió cortar el dragón y golpear el escudo de chakra de Dotou, haciendo una pequeña grieta en el proceso. A pesar de que el escudo evitó que cualquier daño fuera recibido directamente, el golpe aún lo derribó antes de que el torbellino lo absorbiera hacia Naruto. Naruto dejó de girar y apareció de las llamas sosteniendo un sello, estilo de agua. Jutsu Vortex Gigante. Gritó cuando la nieve detrás de él se convirtió en agua y explotó hacia Dotou al mismo tiempo que Sasuke saltó al aire. Estilo de iluminación. Shokuan. Combinación. Tormenta Vortex. Dotou levantó la vista y cruzó los brazos sobre su cabeza mientras agregaba chakra adicional a su escudo, el vórtice de agua electrificada y brillante se estrelló contra el escudo de Dotou y amplió la grieta al tamaño de un kunai. Mientras Dotou estaba cubierto de vapor y humo, Naruto extendió su mano y Sasuke colocó la suya sobre la de Naruto, con las palmas frente a frente.
Los dos enfocaron sus chakras para su movimiento final cuando Dotou se hizo visible de nuevo, reteniendo ambos brazos mientras miraba a Naruto y Sasuke. Ultimate Black Dragon Jutsu. Dotou gritó mientras vertía más de la mitad de su chakra para hacer una versión masiva de los dragones de hielo anteriores. Rasengan. Chidori. Naruto se alejó mientras Sasuke mantenía el jutsu combinado bajo control con el sello de control de chakra en la parte posterior de su brazo. Los dos gritaron, Rasendori, girando el puño del relámpago. Sasuke corrió hacia adelante con el ataque y lo golpeó en la cara del dragón, salpicándolo instantáneamente mientras cortaba todo el cuerpo del ataque en un solo empuje. Los ojos de Dotou se abrieron cuando el ataque destruyó su escudo de chakra y destruyó su armadura, explotando medio milímetro de la piel desnuda de Dotou. ¡Boom! Dotou tosió sangre cuando fue lanzado hacia atrás en un rápido giro electrocutado, directamente hacia la mano derecha de Naruto que esperaba. Arte ninja. Drenaje del alma. Naruto atrapó la parte posterior de la cabeza de Dotou y su cuerpo fue absorbido por completo en la mente de Naruto, su ropa cayó al suelo debajo de él. Naruto cayó al suelo y jadeaba ligeramente cuando Sasuke se dejó caer a su lado, respirando extremadamente fuerte en comparación. Los dos se sentaron en silencio por un momento antes de que Sasuke hablara, ya sabes, acabamos de derrotar al ninja más fuerte en el país de nieve. Derrotamos a Sasuke. Naruto se rió unas cuantas veces antes de estallar en carcajadas, sí lo hicimos. Jajaja. Sasuke se rió dos veces antes de caer de espaldas, Otouto, me estoy quedando sin chakra. ¿Ayuda? Preguntó mientras continuaba jadeando fuertemente. Naruto se puso de pie y fue a levantar a Sasuke cuando Koyuki y Neji finalmente llegaron, y lo hiciste. Koyuki vitoreó mientras abrazaba a Naruto ya que él era el que estaba de pie. Naruto sonrió y le devolvió el abrazo, es porque creíste en nosotros, princesa. Dijo con una sonrisa. Neji recogió el cristal X y luego ayudó a Sasuke a ponerse de pie, Koyuki dime, creo que esto te pertenece. Dijo mientras le ofrecía el cristal a la princesa. Soltó a Naruto y observó con asombro cómo Neji le devolvía el collar, gracias, gracias a todos. Dijo cuando las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos nuevamente. Naruto le dio unas palmaditas en el hombro, ¿qué tal si vamos a ver lo que Dotou quería con ese cristal? Él sugirió. Koyuki asintió y comenzó a caminar hacia el pozo mientras explicaba cuál era el rumor. Es una llave, aparentemente mi padre, pero el tesoro no es dinero ni nada de eso, que yo sepa. Terminó cuando los cuatro llegaron al pozo. Ella colocó el cristal hexagonal en el agujero en el pozo y se abrió, la nieve que los rodeaba de repente comenzó a derretirse a un ritmo increíble cuando una grabación gigante de Koyuki cuando era niño comenzó a jugar. Koyuki lloró con una sonrisa en su rostro cuando la escena terminó, una princesa y una actriz. Pensó con una sonrisa, papá, finalmente trajiste la primavera a la tierra de las nieves. A un lado, las cámaras con lentes de zoom estaban enfocadas en la pantalla y un hombre sostenía la caja negra recientemente recuperada de la aeronave que contenía video y audio de todo lo que sucedió en el barco. Uncut. Fin del capítulo.